Si estos dos son los nuevos operadores, significa que tendremos dos vidas en lugar de una como de costumbre. Es decir, ¿podremos hacer el cafre con uno de ellos y con el otro poder seguir jugando? Lo descubriremos, amigos, lo descubriremos. Muy bien, chavales, Carmelo, y estamos en Rainbow Six Siege. Amigos, os presento a los gemelos. Esto de gemelos se lo presto yo, la verdad. ¿Por qué? Porque la operación se llama Twin Cells, conchas gemelas. Tenemos a dos cibor, autómatas, robots, como queráis llamarlos. Y son gemelos, son prácticamente iguales uno al otro. Amigos, estos serán los nuevos operadores que tendremos en Rainbow Six Siege en esta tercera temporada. Ojalá poder deciros absolutamente todo, pero bueno, hasta el día 25, como pone justamente por aquí, no podré revelar y mostrar el gameplay jugando con este operador, ¿vale? Ya como ya sabéis, si es un operador, pero ¿cómo que es un operador? Si luego van a ser dos y tal. Vamos a sacar nuestras teorías, ¿vale? De primera, lo que estamos viendo es que hay, pues es obvio, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo a, literalmente, dos robots, dos autómatas, dos cyborg, como queréis llamarlos. Son prácticamente iguales, tienen un par de diferencias, por ejemplo, la cabeza, como veis por aquí son... Pues bueno, son un pelín distinto. Este tiene una antena. Este tiene un color más azulado. Este uno más doradito. Este tiene el arma que justamente hemos comentado en el día de hoy, ¿vale? Que sería el nuevo arma del nuevo operador. Que, como estáis viendo, en fin. Pero esta es la P226. Creo que sí, ¿verdad? La pistola P226. Fusil de asalto, esto es una barbaridad. O sea, queda guapísimo. O sea, entre tú y yo, gente, ¿estáis decepcionados o estáis emocionados de lo que se puede venir con esto? ¿Vale? O sea, creo que va a ser la primera vez que tengamos a estos robots jugando, ¿vale? ¿Por qué? Se puede decir ya, porque en el vídeo de hace un par de días, cuando Jackal traqueaba las huellas de uno de ellos, estaba como a 40 metros. Luego de repente va a plantar y algo se despliega cerca. ¿Qué significa? Que podremos controlar a los dos, pero no a la vez. O sí, a ver, yo creo que no, me refiero. ¿Cómo podrías controlar a dos robots, a dos cyborg, a dos autómatas a la vez? Yo creo que no se puede, ¿vale? Igualmente, bueno, yo creo, no sé, lo está probando ya. Estoy grabando gameplay, el día 25 tendréis todos los gameplays con él, con ellos, con ella, con lo que sea. ¡Amigos! ¿Qué creéis que van a hacer estos operadores? ¿O estos dos muchachotes? No, eso mejor no lo digo. Eso lo he quitado, la verdad. Pero bueno, obviamente, me imagino que, aunque sean robot y tal, me imagino que tendrán la misma vida, la verdad. O sea, no me he fijado en si tienen la misma vida, tienen más, qué tipo de blindaje tienen, cómo se les hace daño. Yo personalmente creo que si estos operadores, si estos robots, estos autómatas, gente, tienen, lo dicho, este armamento, joder, es un puto fusil de asalto en defensa, ¿vale? Me imagino, ¿vale?, que podrás matarlo como si fuera un operador normal y corriente. ¡Ay! Acabo de ver el detalle, no me había fijado. ¡Ay! No lo había visto. ¡Mirad quién está aquí! ¡No lo había visto, tío! ¡Qué buen detalle! ¡Mirad a quién tenemos por aquí, gente! ¿Quién será este señor o esta señora? ¿Y por qué está sentada? ¿Qué le ocurre para que esté sentada? ¿Y por qué no está ella, digamos, operando, ¿no? Siendo el operador de Rainbow Six Siege, sino que tiene a estos autómatas, a estos robots, a estos cyborg. A ver, está muy guapo, la verdad, está muy, muy guapo, la verdad. Igualmente, ¿para qué creéis que van a servir estos operadores? ¿Vale? O sea, es que claro, ¿cómo hablar sin hablar, ¿no? ¿Cómo decir cosas sin decir las cosas? Porque claro, yo podría decir, pues mira, esto es para esto, esto y esto, ¿vale? Porque lo he hecho, se sabe como tal, bueno, lo sé como tal, por lo que estábamos comentando. Pero no sé, me parece guapo. O sea, cuando he visto la imagen y tal, he dicho, digo, me parecen unos muy buenos conceptos de operadores, la verdad. Y además es la primera vez que no tenemos humanos como tal dentro del juego, sino que tenemos, como estáis viendo, tenemos cyborg, ¿vale? O robot, o algo mecánico, vamos a decirlo así. Ahora bien, ¿qué tipo de counters tendrá esto? Son mecánicos, los podrá ver, por ejemplo, IQ, ya que lo he dicho. Si son defensores, ¿qué operadores en ataque pueden counterearlos? Una Pende Thatcher, por ejemplo, los desactivaría. Wow, claro, es que estamos ahora mismo hablando de que, claro, de varias cosas. Uno, ¿qué counters tienen estos operadores? Dos, esto significa que tendremos dos vidas como tal, o sea, dos vidas extras, porque al final, si controlamos a dos operadores, tendremos dos vidas. Es decir, será la primera vez que con un operador tengamos dos vidas reales, o será una vida compartida entre los dos. Qué curioso, la verdad, qué curioso. Gente, me encantaría deciros absolutamente todo, pero solo estoy tirando un poquito de pequeñas pistitas, de pequeñas teorías, de lo que podría ser, de obviamente estoy también diciendo cosas que no son, cosas que tal, porque, pues claro, obviamente, tenéis que sacar vosotros también vuestras propias conclusiones, pero igualmente, justo el diseño, a mí personalmente, me flipa. O sea, a mí el diseño que han elegido, me encanta, no sé qué nos habrá hecho como tal, pero parecen muy, muy guapos. Otra cosa, si uno tiene un arma, el otro solamente va a tener este arma, como estáis viendo. O ambos van a tener las mismas armas, ambos van a tener todo. Es decir, aquí nos van a entender como que, bueno, uno tiene un fusil de asalto y el otro tiene una pistola. Pero esto es así, o ambos van a tener las mismas armas. Es decir, ¿creéis que van a tener uno el fusil de asalto y el otro solamente la pistola? O van a tener dos fusiles de asalto y dos pistolas, ¿vale? Y cada uno de ellos va a hacer lo que le dé la gana, en fin. Uf, es curioso, la verdad es curioso. Gente, así a priori, sin dar demasiados detalles o sin saber
nada. Vamos a poner teorías, ¿vale? Si controlamos a los dos, que en principio podemos controlar a los dos porque ya se ha visto un poquito todo y aquí no lo dan a entender, hay varias cositas. Uno, podemos utilizar a los dos para poner a uno en una bomba y otro en la otra e ir cambiándonos y tal. Se podría hacer, ¿no? O sea, lo que están diciendo. Otra, la pista esta que dieron ellos mismamente. O sea, uno podemos dejarlo dentro de punto para que defienda el punto y otro lo ponemos de roamer a tomar por saco. Porque literalmente es lo que pasó en ese gameplay que vimos de Jakal traqueando su huella. No sé, igualmente creo que es la primera vez que vamos a tener... Sí, bueno, sí, es la primera vez que vamos a tener algo. Sí, puedo decirlo desde aquí, creo que va a ser un nuevo meta, ¿no? Digamos, un nuevo rol, ¿sabes? La última vez que pusieron un nuevo rol en Rainbow Six Siege, como ya sabréis, fue con Azami, ¿vale? Que fue la arquitecta, ¿vale? El primer operador que podía modificar el mapa a su antojo, ¿vale? Creando coberturas, creando posiciones donde antes eran muy inseguras, ahí haciéndolas seguras, ¿vale? Gracias a esas esquivas de Azami tal y cual. Aquí, wow, aquí creo que nos dan diferentes opciones, al menos con todas estas teorías, que luego directamente igual no son ninguna de las que hemos dicho y nos quedamos aquí con el culo apretado y sentado. Pero bueno, amigos, qué guay, la verdad que guay. Tengo ganas de probar todo esto, a ver qué tal. El día 25 de agosto, como ya he dicho, publicaré tanto gameplay, tanto el típico vídeo mostrando todos los cambios que va a haber, vídeos viendo lo que le han hecho a Dokkaebi, lo que le han hecho a Solís, lo que le han hecho a Nock, los cambios que va a haber, lo que dijeron que iban a meter y cómo es, en fin, un poquito de todo, ¿vale? Ay, qué ganas tengo, la verdad, qué ganas tengo. La verdad, lo he dicho, estoy muy, muy contento, muy ilusionado por esto, por cómo lo están haciendo. También tiene una cosa, creo que mañana sacarán un tráiler, creo. ¿Por qué? Porque ya lo he dicho en el vídeo de hoy, o sea, si hoy sacaban un tráiler, digo, pues no tenía más cosas que mostrar, pero si hubieran sacado este mini teaser mostrando cómo son físicamente ambos, joder, ¿sabes? Pues mañana se viene un tráiler de operadores sí o sí. Y si se viene un tráiler, va a estar picardo, la verdad, picardo. Igualmente estoy viendo muchísima ilusión entre vosotros, porque se notan las visitas, sobre todo los comentarios. Hay muchísimos comentarios con muchas teorías, hay mucho de todo. Y por cierto, algo que pocas veces lo tenéis en cuenta. Bueno, hay gente que sí, obviamente, ¿vale? Un poquito de todo. Pero bueno, la gran mayoría nunca tiene en cuenta el nombre de las operaciones, ¿vale? El nombre de las operaciones casi siempre tiene que ver con el operador. Al igual que, por ejemplo, tuvimos a Fenrir, cuya temporada se llamaba, ni me acuerdo, tenía algo que ver, ¿vale? Aquí, operación Conchas Gemelas. Conchas Gemelas, Conchas Gemelas son literalmente dos robots, dos caparazones, vamos a decir así, ¿vale? Dos armaduras como tal, gemelas, ¿vale? Tenemos aquí a uno y al otro, ¿vale? Tendrán nombre, que eso lo he dicho antes como tal y lo he tenido que quitar, o si lo habré quitado, porque tal. Tendrán nombre, o simplemente serán uno y dos, robot 1, robot 2, automata 1, automata 2. No lo sé, lo descubriremos el día 25 o posiblemente mañana hasta saquen tráiler. Lo he dicho, no lo sé. Sería lógico que mañana sacaran el tráiler sí o sí. Gente, estoy totalmente, lo digo, totalmente en serio, estoy totalmente enamorado de estos dos panas. Prefiero aquí, ¿vale? No por lo que haya probado y tal, porque al final eso no puedo comentar nada de si me han gustado, de si no me han gustado, pero visualmente me parecen perfectos. Pero bueno, mi gente, sin decir mucho más, vamos a esperar de aquí a mañana a ver si sacan un nuevo tráiler, que yo me imagino que sí, porque al final todos, absolutamente todos tienen un tráiler, ¿vale? De operador. Y me gusta mucho el detalle de que esté este operador aquí. ¿Sabes qué pasa? Que yo ya sé quién es, pero no sé si es obvio que es un hombre o una mujer, ¿vale? Para mí yo lo veo y digo, vale, sí, es tal. Pero, ¿qué creéis que es? ¿Sabes? ¿O quién creéis que es? ¿O es hombre, es mujer? ¿Por qué está aquí como sentada? ¿Por qué no está ella jugando como tal? ¿Sabes? No sé, yo está bobísimo, la verdad. Mi gente, sin más, empezaremos el siguiente videito con más y mejor. Por supuesto, apoyen los vídeos y, por supuesto, suscríbete, compañero. Suscríbete. ¡Adiós! ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo. Te veo.